instructiva de nuestro señor alcalde, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, en conjunto en esta oportunidad con el Departamento de Fiscalización de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, la Guardia Municipal y Espacio Público, y en conjunto también con la Policía Boliviana y la línea de UTOC, estamos prosiguiendo con más de 150 funcionarios para realizar la respectiva documentación en los distritos 9, 10 y 4. Como han podido observar, hay actividades económicas que están infringiendo el tema del decreto departamental 445, en la cual establece que desde el 22 de marzo hasta el 25 no se puede vender bebidas alcohólicas. Hemos hecho la documentación y el precinto correspondiente, y la parte de la Policía Boliviana ha hecho la detención y el encarcelamiento a aquellas personas que estén infringiendo la ley. En esta oportunidad hemos hecho más de 10 aprehendidos, en las cuales la Policía Boliviana se va a encargar de encarcelarlo y van a ser censados dentro de la carceleta. Hemos clausurado más de 10 rocolas, incluido un lenocinio, ¿no? El auto de buen gobierno es hasta el 25 de las 00 horas. Aquellas actividades que estén infringiendo las normas municipales y el decreto departamental, nos llamen a la atención al cliente al 812-5757. Haciendo un trabajo en conjunto, lo cual se ha logrado tener personas detenidas que estaban infringiendo las normas. Y ha habido personas que por el estado de embriaguez que estaban, han querido ir contra la seguridad de los funcionarios municipales, lo cual la UTOP operó y ha reducido a los señores, los cuales están siendo llevados a una comisaría. La Guardia Municipal ha desplegado más de 80 funcionarios municipales, 12 camionetas y 4 camiones.